¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde hablamos de nuestro mundo interior. Un apasionante encuentro porque vamos a descubrir cosas que a mí me han producido, que me hacen otras preguntas, ¿no? Y que me han llevado a leer otras cosas. Vamos a ver qué significa eso de nuestro mundo interior, qué sistemas están ahí operando. Y nos va a ayudar a conocernos y a establecer que no somos tan simples, ¿no? Que la conciencia solo ve una mínima parte de lo que nos pasa. El mundo interior, compendio del psicoanálisis, un texto de Sigmund Freud muy interesante que podéis leer, y si queréis estudiar psicoanálisis, os recomiendo es principal anotarse a una escuela, porque uno puede tener una lectura ingenua de los textos y necesitamos a profesores, maestros que nos ayuden a leer esa complejidad, porque es algo nuevo, diferente a lo que ya conocemos. No tiene nada que ver con lo que vemos, con lo que sentimos, sino es como si nos adentráramos en un mundo nuevo y apasionante, ¿no? Una ciencia nos abre como una puerta a otra dimensión, nos hace subvertir. Poner una interrupción a algo que creíamos, la ideología que creíamos de las cosas, nos viene a, como si nos pusieran unas gafas nuevas y a ver otra realidad totalmente distinta y que no podemos comparar a lo que ya conocemos. Entonces, si hablamos de mundo interior, hemos hablado anteriormente en los encuentros anteriores de la idea de que el yo es como si fuéramos un microscopio donde hay una relación entre los diferentes sistemas internos que hay en nosotros y que el yo es el que va a mediar entre el ello, recordemos que es todo eso instintual, o podemos decir las pulsiones, ¿no? Todo ese caldero de pulsiones y el mundo exterior. Claro, va a asumir toda esa fuerza del ello, ¿no? Todas esas demandas que perpetuamente, que es constante, la pulsión es constante, siempre hay una fuerza constante de demanda, nuestro desear vivo, ¿no? Una demanda constante, y claro, el yo las va a conducir hacia la satisfacción, porque necesitan salir, pero el yo es el que va a mediar con la realidad para llevarlas a un fin adecuado. Entonces, lo que hace es recoger todas esas percepciones externas y, claro, y las utiliza como recuerdo, ¿no? Claro, va a utilizar esa experiencia para resolver, para mediar entre lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Claro, porque el yo lo que está preocupado es por su autoconservación. Claro, se va a depender contra esa demanda fuerte interior del ello y contra la demanda, los excesivos estímulos del exterior. Va a tener que elegir, que resolver ese compendio, ¿no? que se encuentra entre los estímulos externos y los internos y la salida más adecuada para ese sujeto. Bueno, decir que, claro, al principio solo se rige por el principio del placer, ¿no? Vemos a un niño pequeñito, todo pulsión, todo placer, todo lo quiere satisfacer, pero claro, no es adecuado, ¿no? Hay que establecerle pues unas directrices, domeñar todos esos instintos para que no te lleven a la muerte, ¿no? Porque al fin y al cabo hay cosas que no se pueden realizar, ¿no? Entonces, eso corresponde, ese principio del placer, o debería corresponder, porque luego que en el adulto también se alarga, ¿no? Hay que rescatar otra vez ese principio de realidad, que tenga en cuenta la realidad, ¿no? Porque no se puede todo, hay cosas que no, y hay cosas que no por aquí, pero sí por el otro lado, ¿no? Entonces, ese principio del placer va a estar dirigiendo el primer periodo infantil, alrededor hasta los 5 años aproximadamente, ¿no? Y claro, ahí se va a producir, esto es muy interesante, una importante modificación, porque una parte de ese mundo exterior, que bueno, que son los padres, ¿no? Los progenitores, los educadores, pues ahí digamos que es como si abandonara ese objeto, ¿no? Como si esos lazos que el niño tiene ante esos padres, ¿no? Es como si se incorporan, es como si hay una sustitución, llega un momento en que se tienen que sustituir, no vas a tener a tus padres todo el día diciéndote lo que tienes que hacer, ¿no? Llega un momento en que se sustituyen, o sea, si te identificas si y se sustituyen, y entonces acontece en nosotros otra parte, que es el superyo,
que se va a forjar en nosotros como si fuera el mundo exterior. Entonces, como la sustitución de esos padres. Y claro, esa parte va a hacer funciones que anteriormente, pues bueno, habían desempeñado las personas que nos decían lo que estaba bien, lo que estaba mal, etcétera, ¿no? Correspondiente a ese mundo exterior. Y claro, ahí nos preguntamos, ¿y qué hace esa parte en nosotros, ¿no? Se refleja muchas veces en historias, ¿no? Que nos hablan del pepito grillo, la conciencia, etcétera, ¿no? Lo que hace es observar al yo, le manda órdenes, le corrige, le amenaza con castigos. Y claro, tal y como hicieron los padres. Y claro, es que ha ocupado la plaza de los padres, ¿no? Ese es el super yo. Y claro, lo sentimos como si fuera nuestra conciencia. Pero claro, lo que llama la atención es que muchas veces tiene una severidad mucho mayor que la que podríamos decir que nuestros padres reales han impartido, ¿no? Entonces eso es como un poco, chirría un poco eso, ¿no? Porque uno cree que porque me han educado así yo tengo esta moral. No, nos dice que no tiene tanto que ver con los padres reales que no han educado que uno sea más rígido o menos rígido. No tiene que ver con eso. Y eso me pareció súper interesante. Porque claro, incluso nos dice que el superyo va a rendir cuentas. No solamente de las cosas que uno ha hecho conscientemente, por así decirlo, ¿no? De algo que uno ha realizado, sino que incluso de cosas que uno ha pensado, que ha fantaseado, que ni siquiera las percibimos, ¿no? Y que, o de intenciones, ¿no? Que no las hemos realizado, pero que el superyo siempre las ve. Entonces ahí es interesante porque en esa división de nuestro aparato psíquico tenemos que tener en cuenta que hay cosas de nosotros que no percibimos, que vemos los efectos que aparecen en la realidad. Entonces, castigos constantes de la persona que le pasa no sé qué, no sé cuál, ¿no? En la realidad, a través de esa interpretación, de esa lectura psicoanalítica, ¿no? El análisis de la persona que vaya hablando, podemos inferir e interpretar que ahí hay un sentimiento inconsciente de culpa por algo que ha fantaseado, deseado, intención de, pero claro, nuestra moral nos viene a tapar, ¿no? Que yo intenta protegerse de eso, de esa visión que tiene el superior, de esa moral tan estricta, pero que no se puede ocultar ni nuestras tendencias, no hay nada oculto en nuestro sistema psíquico, sino que va a haber una lectura, no, nuestro yo no lo va a ver, pero ese superyo lo va a ver, por así decirlo, ¿no? Entonces, los efectos que aparecen en la realidad son castigos en lo que hacemos, ¿no? O que no te va bien, ¿no? Y eso corresponde a un sentimiento de culpa inconsciente. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la realidad psíquica. Son cosas que no percibimos o que las percibimos deformadas. Por eso es tan interesante que el psicoanálisis viene a traernos y abrirnos ese haz de luz para saber de cómo es nuestro mundo interior, ¿no? Y claro, claro, eso que decimos de sentimiento de culpa inconsciente, que hemos hablado de ese superyo, si tomamos el ejemplo que Freud, sabéis que toma mucho ejemplo de la literatura, de la mitología, ¿no? Porque de alguna manera se había intuido, ¿no? Los grandes poetas, los autores universales intuyen todo ese entramado de lo psíquico, porque a través de las obras universales, ¿no? Es donde se ponen en juego todo eso que sabemos, pero no sabemos. Entonces, en la leyenda del complejo de Edipo, que bueno, si revisáis un poco en otros encuentros, bueno, dijimos eso, el complejo de Edipo habla de que Edipo fue hijo de unos reyes y le vaticinaron que bueno, que en un momento de su vida, pues iba a desposar a su madre, iba a matar a su padre, ¿no? Todo el entramado de ese complejo de Edipo, lo intentaron echar del lugar donde nació, ¿no? Lo quisieron matar para que no se cumpliera esa profecía, por así decirlo, pero es como algo que marca la vida, ¿no? Y también la vida de todos los sujetos, todas las personas, pues se establece eso que es lo que nos humaniza, ¿no? Pues ahí resultó que se fue a otro reino y al final pues resultó cierto el oráculo porque volvió
Y bueno, terminó matando a su padre sin saber quién era y casándose con su madre como premio haber deshecho en ese reino bueno, a la efigie, ¿no? Que devoraba a las personas por el camino. Le acertó el acertijo y salvó a ese pueblo y le dieron como premio casarse con la reina que él, coincidencia, ¿no? Había matado también al que era su padre biológico por el camino, ¿no? Ahí vemos que en esa trama se va a poner en juego pues toda nuestra situación psíquica, es decir, que nuestro primer amor es la mamá, luego viene el tercero y claro, que es el padre y va a haber una ambivalencia afectiva hacia él, ¿no? Un también niño es como una cosa de retirarlo, ¿no? De que no quiere saber nada del padre y a la vez lo ama. Toda esa trama va a ocurrir a nivel psíquico, ¿no? Entonces, es muy interesante. Porque ahí en ese ejemplo, claro, Edipo se siente cuando se entera de la trama, ¿no? Se siente culpable por eso que ha hecho, a pesar de que es algo que es irremediable, porque ya el oráculo se lo había mostrado, ¿no? Y él se arranca los ojos, ¿no? Claro, había esa culpa que se reseña, es una culpa constitucional que aparece en todas las personas. Y claro, es el super yo. Va a ser el heredero de ese complejo de Edipo, ¿no? Y solo queda establecido una vez que es liquidado este, ¿no? Es decir, una vez que pasamos esa situación edípica, ¿no? Que también pasa cada vez, pues ahí donde hemos dicho que nos identificamos con ese super yo, con los padres, ¿no? Con esa ley, con esa norma, ¿no? Y claro, si estábamos diciendo antes que de dónde viene el a veces el moralista que puede llegar a ser uno, ¿no? Ese excesivo rigor del superyo no viene de cómo nos han educado nuestros padres, sino que, esto es lo interesante, no se ajusta a ese prototipo real, ¿no? Sino que corresponde a la intensidad del rechazo dirigido contra la tentación del complejo de Edipo, ¿no? Es decir, es como esa tentación del complejo Edipo corresponde a los deseos prohibidos, ¿no? Toda esa sexualidad infantil reprimida, donde hablamos de esa situación en la que hay una hostilidad, un deseo incestuoso, ¿no? Toda esa reacción contra eso, ahí es donde acontece ese excesivo rigor del superyo. Tiene que ver con la intensidad de esos deseos, que es como una contraprestación a eso, no que tus padres han sido muy severos, sino es contraprestación a eso. Entonces se constituye nuestra moral, pero no tiene que ver con eso, sino con la intensidad de eso que aconteció, ¿no? Que acontece en todas las personas, claro. Entonces esto es interesante por cómo se forja nuestra moralidad, ¿no? Y claro, acerca de esto ya habla en el texto, ¿no?, que hubo una sospecha entre los filósofos y los creyentes que indicaban que el hombre no adquiría su sentido moral por la educación o por la influencia de la vida en sociedad, ¿no?, sino que ellos decían como se le había implantado como una especie de fuente superior. Lo que aquí nos viene a desvelar el psicoanálisis, eso que es como una contrarreacción a esa fuerza de los deseos, ¿no?, dependiendo de esa intensidad que va a tener que ver también bueno, con esa experiencia infantil, ¿no? Entonces, mientras que el yo esté en concordancia con el superyo, mientras se lleven bien, ¿no?, por así decirlo, pues no es fácil distinguirlo entre ambos. Pero claro, cuando hay un superyo muy estricto, hay tensiones, discrepancias entre ambos, pues se van a expresar con gran calidad. Gran calidad porque es, y claridad, ¿no? Porque va a haber una intensidad en esa tensión. Por ejemplo, ¿En qué se va a notar esto? Pues en los reproches de la conciencia, ¿no? Cuando hay grandes reproches en la persona, que bueno, que corresponden también a ese miedo a perder el amor, porque claro, tenemos que tener en cuenta que renunciamos a nuestros instintos, a nuestro narcisismo, para no perder el amor de nuestros padres. Es por amor que nos civilizamos. Entonces, los reproches corresponden a eso, a no perder el amor, pero claro, hemos dicho que los padres se sustituyen en esa instancia que es el superyo. Entonces, por no perder también el amor a ese superyo, es que hay esos reproches, ¿no? Queremos contentar también a esa moral. Pero claro, ¿a qué precio? Muchas veces reprimiendo, ¿no? Entonces, claro, esa amenaza
es reemplazada por la instancia moral que es el super yo. Por el otro lado, cuando el yo, esto también es interesante, ¿no? Porque cuando resiste con éxito a la tentación de hacer algo que el super yo no aprobaría, pues claro, es como que uno siente orgullo, se siente exaltado, ¿no? Su autoestima está mayor, ¿no? Es como cuando uno consigue algo que supone ese sacrificio, ¿no? De que el super yo no aprobaría algo, ¿no? Pues uno siente como esa autoestima, ese orgullo de haber conseguido algo que no ha caído en la tentación, por ejemplo, ¿no? Es como si hubiera hecho algo grande, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Entonces, claro, el super yo va a continuar desempeñando ante el yo ese papel del mundo exterior. Para todas las épocas de después, ¿no? De la vida, entonces el super yo va a representar para nosotros la influencia de esa época infantil, ¿no? Como esa rememoración de los padres, ¿no? De esos cuidados, esa educación, la dependencia con los padres, ¿no? Vemos que en la vida ahí son constituciones permanentes, ¿no? Interesante, incluso yo diría, ¿no? Se me ha ocurrido también que la religión, el concepto de Dios Padre, tiene que ver también con esa sustitución de que frente al universo uno se siente desprotegido y crea esa figura del Dios Padre, ¿no? Al igual que tenemos un padre que nos protege, que nos cuida, etcétera, ¿no? Y claro, no solo perduran las cualidades de los padres, sino todo lo que alguna vez tuvo alguna influencia sobre ellos. Es decir, también ahí incluimos la sociedad, el estado social, donde se vive, también las disposiciones y las tradiciones de la raza, ¿no? Ahí va a haber también todo eso que forma parte del entramado familiar de la sociedad, ¿no? Las tradiciones, etcétera. Así, una vez separado de los padres, el mundo exterior representa el poderío del presente. Claro, el mundo exterior representa el presente y el ello, que ya hemos dicho, es el pasado orgánico, ¿no? Es ese pasado orgánico en el sujeto. Y el super yo, que hemos visto que se adquirió más tarde, ¿no? Esto para que lo veamos de una manera globalizada, ¿no? El pasado cultural que el niño debe reexperimentar en los pocos años de su infancia, ¿no? Porque si lo vemos en términos, es como la evolución de la civilización, ¿no? En muy poquitos años el niño tiene que aprender un montón de cosas que ya la humanidad ha ido pasando por ese bagaje. Los primitivos, ¿no? Tuvieron que unirse, de renunciar a matar al padre de la horda, ¿no? Y ahí vemos que en ese espacio tan pequeño de tiempo el niño tiene que aprender todo eso que la humanidad luego nos hace ser civilizados, que se construyó durante miles de años, ¿no? Y el niño tiene que aprender en muy poco espacio de tiempo todo ese bagaje de la humanidad. En el texto, Freud nos trae esta frase que me pareció muy interesante también. Dice, lo que de tus padres has heredado, adquiérelo para que sea tuyo. Es una frase de Goethe, de Fausto, ¿no? De la obra Fausto. Claro, lo heredado hay que conquistarlo, ¿no? Si uno no lo conquista, es como si no lo hubiera heredado. Claro, una parte de lo que conquistamos culturalmente se va a sedimentar en el ello, ¿no? Es como si ya forma parte de todo ese bagaje también de la especie. Eso se va a quedar también sedimentado en nuestro ello. Y lo que el super yo trae va a despertar ese eco del ello. Claro, lo que vive el niño por primera vez corresponde a una arcaica vivencia filogenética, ¿no? De la especie. ¿No? Es como que se va a repetir todo eso en cada sujeto en la humanidad. Y claro, el super yo asume una especie de posición intermedia entre el ello y el mundo exterior. Claro, es como si reuniera ahí las influencias del pasado, del presente y del pasado. Entonces, cuando se establece el super yo, vemos un ejemplo ahí de cómo el presente se convierte el pasado, se convierte en el pasado. Es como que, claro, el pasado es lo que uno diga de. No es que desde el pasado construyo mi presente, es desde el presente que uno también reconstruye ese pasado. El pasado ya no existe, es lo que yo digo de él, ¿no? Y este texto me pareció súper interesante, maravilloso, porque nos ayuda también a entender cómo nos posicionamos frente a la realidad. Como muchas veces también
Se me ocurren, ¿no?, trastornos, por ejemplo, como el trastorno obsesivo-compulsivo, las obsesiones, ¿no? ¿Cómo tiene que ver con esa instancia moral, ¿no? Y de que es con esos fuertes deseos que son reprimidos, sexuales infantiles, que hablan de la hostilidad, del deseo, ¿no? De cómo esa instancia en contraprestación a eso intenso, cómo hay una moralidad, ¿no?, en la persona que cualquier deseo, cualquier, digamos que son deseos inconscientes, ¿no? Cualquier intención inconsciente que ni siquiera la ve, aparece ahí castigando, ¿no? El castigo en la realidad, ¿no? ¿Cómo tiene que ver con todo esto? Y es apasionante. Así que bueno, seguimos con la pasión de estos vídeos tan interesantes, de estas lecturas tan emocionantes, y seguimos la semana que viene. Seguimos escogiendo temas que os interesen y que nos interesan a todos, que no le va a interesar conocer nuestra mente, por favor. Bueno, si queréis sugerir algún tema, digo, estamos leyendo textos y extrayendo lo que yo he entendido de la lectura desde mi humilde posición. Si queréis estudiar psicoanálisis, podéis contactar con la Escuela Grupo Cero, maravillosa la formación, exquisita, continua. Los psicoanalistas se psicoanalizan, hay todo un entramado de clases de medicina psicosomática, el seminario de Sigmund Freud, el seminario de Jean Lacan, maravilloso. Así que podéis ver la página web de Grupo Cero, que es www.grupocero.org. Y bueno, si queréis hablar conmigo, comenzar vuestro psicoanálisis, sugerir algún tema, comentar alguna cosa, me podéis escribir a Laura López, psicoanalista@gmail.com. Ya sabéis, psicoanalista con P, ¿eh? Laura López, psicoanalista@gmail.com. Muy bien, nos vemos la próxima. Encantada de estar con vosotros. Si queréis preguntar alguna cosa, también podéis preguntarlo por el chat y continuamos. Continuamos nuestro encuentro. Gracias por estar y por compartir. Suscríbete.